los jugadores saben que solo una victoria los puede clasificar y seguramente saldrán con todo a buscarla. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Amigos, esto es Sporting Cristal contra River Plate. Y bien, amigos, aquí estamos en los comentarios hoy el señor Fernando Niembro y en los relatos, ¿quién les habla? Mariano Clos. Hola, Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro. Sporting Cristal contra River Plate. Profundo por afuera. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centrodelanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. La juega larga, cerquita del córner. Támara abre el juego por la izquierda. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Recibe el pase en el área. Chotum. Ramos. Baja a dar una mano. No se cansa nunca este hombre. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo, un colaborador incansable en defensa. Busca un compañero. Sigue. Gran chance. Magnífico lo que hizo. Va jugando por adentro. Se la saca de encima. A lo largo, por arriba. Marca el pase. El pase no prospera. Está impreciso hoy. Gran pase. Cortó justito el pase. Chávez pica el balón. La pelota acaba de pegar en el palo. Se la saca de encima. Salomón Rondón. Como recordarán, necesitan sí o sí ganar el partido para seguir en carrera. Pase largo al hueco. Franco Moyano estaba atento para cortar. Atención, pelota al área. Atención, puede terminar en gol. Se la saca de encima. Busca un compañero. ¡Qué bien la hizo! Allí está quedándose con ese balón. ¡Qué buena pelota le pusieron! Gran pase a través. Le pega desde ahí. Gran salvada del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Salomón Rondón abre el juego con ese pase. Buscó el hueco. Cambia y la manda al centro. La abre al sector izquierdo. Buen pase.
final del primer tiempo, señores, se me pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, 0-0. Señores, arranca el segundo tiempo. Al final de estos 45 minutos vamos a saber cómo queda definido el grupo. Hasta ahora todo sigue igual que al comienzo, sin goles en la jornada. Franco Moyano tiene mucho espacio. Ahí está el cabezazo. ¡Gritan todos los hinchas! ¡Y entró! Extraordinario comienzo de este segundo tiempo, señoras y señores. El centro fue exacto y la ejecución perfecta. Mostró que tiene mucha fuerza. Una maniobra impresionante. River Plate anotó el primer gol en este partido definitorio. Esto demuestra su hambre de gloria, Mariano. Quieren pasar a la fase de grupos. Chávez la tira larga hacia el banderín del córner. Centro al medio. Qué buen quite de pelota. Támara busca a los delanteros con un pelotazo. Ramos. Salió y es saque lateral. Así lo ven, hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Bien jugada hacia la esquina. Qué bien se demarcó para recibirla por afuera. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con estas características. Busca la jugada. ¡Qué impacto! ¡Golazo! En el momento preciso lo hizo. Y saca dos goles de distancia. Son muy difíciles estos remates para los arqueros. Primero, porque no tienen una visión clara del momento del impacto. Y segundo, porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores, así como si nada. Puede que le haya faltado reacción,
pero no tiene toda la culpa. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido. Estiraron la diferencia a 2 goles. Con el 1-0 era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Un nuevo cambio, casi casi junto con el anterior. Pelotazo largo por afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No. Ahí va, oportunidad de gol. Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco, estábamos hablando de un terrible golazo. Chávez la tira larga hacia el banderín del córner. Buena oportunidad con este córner. Señores, con este cambio agota las modificaciones. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Cortó el balón. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Salomón Rondón. Pase largo hacia la zona del córner. Cambia y la manda al centro. Tira un pase largo al vacío. Abre el balón y el pase no llega a destino. Una pena. Lindo centro desde lejos. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Abren bien el balón. Esto es saque de banda. Loyola. Viene con la pelota dominada y la pica. Centro, cabecea y está. Señoras y señores, lo consiguió. ¡Qué final dramático estamos viviendo, señores! ¡Qué gran centro, eh! Así el fútbol es sencillo. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Está planteado para que tengamos un gran final. Tienen que mantener este ritmo, estar concentrados y tener paciencia para marcar otro gol. A lo largo por arriba. La hizo muy bien, atención. Muy buen atención con el disparo, ahí va. Cristian Fernández. El árbitro observa su reloj. Señoras y señores, se acabó el partido. Qué bárbaro. Emoción dentro y fuera de la cancha. En todos lados hay lágrimas de alegría de parte de los hinchas. El primer objetivo está cumplido y tanto el equipo como los hinchas deben estar muy satisfechos con la clasificación.
Pero ojo que recién están a mitad de camino.